Bueno, caballero, ya ustedes me conocen y ustedes saben que cuando yo me pongo molesta, yo enciendo la cámara y empiezo a hablar y empiezo a grabar y hablo y hablo y hablo y no mido las consecuencias y ya no me interesa, porque ya no me interesa qué es lo que pase conmigo. Porque realmente estoy bastante molesta y bastante consternada. Pero mi molestia y mi consternación ahora mismo va para el cubano de a pie. Y yo lo digo así mismo porque ya a mí ya no me importa nada, ya no me interesa nada, ya esto es fuego, ya vaya, ya no me importa nada. Yo le digo, señores, cubano de a pie, ¿qué más tiene que suceder para darte cuenta de que tú solamente eres un peón en este ajedrez maquiavélico? ¿Qué más tiene que suceder? Y esto va, señores, para todos esos cubanos de a pie que todavía defienden y que todavía hablan y que todavía me dicen que si gusana, que si esto, que si negra malagradecida. ¿Qué más tiene que suceder? Cubano de a pie, métete en la cabeza que esa gente nos odian. Ellos nos odian porque nadie que te quiera hace eso. Nadie que te quiera te mantiene así. Nadie que verdaderamente te quiera, nadie que verdaderamente le intereses tú, son así contigo. Cubano de a pie, tú eres menos que basuras para esa gente. Tú no sirves para nada. Tú solamente eres un esclavo obediente que trabajas, trabajas, trabajas y al final no tienes nada para ti. Entonces, cubano de a pie, vamos a dejar el fanatismo, vamos a dejar ese fanatismo y vamos a dejar ese sueño romántico de pensar de que aquí todo está ok y aquí nada está bien, nada. Caballero, mira, te lo juro, yo pensé y yo veo los videos. Cuando yo veo a esa mujer así, que se baja así y lo digo así, ya no me importa. Ella bajándose de su carro con su bolso Louis Vuitton, caminando por ahí, que esa mujer no parecía ni cubana, porque esa mujer no parece ni cubana. Yo la veo por ahí, yo vi que esa mujer lo que estaba haciendo era burlándose de mí. Yo sentí que esa mujer se estaba burlando de mí. De mí, de que toda una vida he trabajado. Es lo que yo he sentido. Así, toda muy risueña, toda muy no sé qué. Pero no, porque con esa mujer, ni con los que son como esa mujer, yo tengo que hablar nada. Con esa gente yo no tengo nada que hablar, que esa gente no venga a hablar nada conmigo. Yo hablo contigo, cubano de a pie. ¿Qué necesitas entender? ¿Qué necesitas saber para... ¿Qué necesitas comprender? ¿Qué más necesitas ver para despertar de ese letargo en el que tú estás viviendo? ¡Despiértate! Esa gentuza no le interesamos nosotros. Da lo mismo si comemos, si no comemos, si nos morimos, si se nos cae la casa. No, porque ellos están en su nirvana, ellos están en su historia y nosotros estamos aquí abajo. Dejen el fanatismo. Cubano de a pie, deje el fanatismo. Porque yo no sé si a ustedes les pasó, pero yo sí sentí mira, es una rabia, es una impotencia, es una cosa así como que ya, yo aquí, como lo puse ahí, lo voy a seguir diciendo, no, para nosotros patria y para ustedes muerte. Cubano de a pie, deja el fanatismo, cubano de a pie, que al final tú estás en el fango igual que yo. Y despierta, mira lo que está sucediendo, mira bien lo que está sucediendo. A esas personas nosotros no le importamos, porque nosotros no somos su familia, porque nosotros no somos sus amigos, no le importamos nada. Y ya descargué todo, ya descargué mi veneno, ya dije todo lo que tenía que decir y no me importa. ¿Sabes por qué no me importa? Porque yo me paso la vida trabajando, no me importa. Que, mira, ya se dieron el gusto de botarme del trabajo, ya no me importa ya nada, no me importa. No me importa nada. Así que dejen el fanatismo
Y eso yo se lo digo a los de a pie, a los de abajo, a los que están luchando y a los que están peleando igual. Dejen el fanatismo. Si a esa gente no le importamos nosotros. No, no le importamos nosotros. Y si se lo tengo que decir en la cara, se lo digo. Yo no soy tu amiga, yo no soy familia tuya. ¿A ti qué te importa si yo como, si yo vivo, si mi familia come, si mi familia vive, si mi familia se muere? ¿A ti no te importa? Entonces, conmigo es por gusto. Es por gusto conmigo. Ninguno de ustedes venga conmigo a decirme nada. Ninguno de ustedes venga a hablarme nada. Ninguno de ustedes venga a defender lo indefendible. Ninguno de ustedes venga a nada. Porque no tengo nada que hablar con ustedes. Nada. Porque ustedes no hacen parte de esta vida. No hacen parte de este pueblo. Ustedes no son pueblo. No lo son. Y piensan como viven. Y ya estoy que no me importa nada, nada me importa.